Y sí, por primera vez en Ventaneando y en Televisión Azteca, el señor Adrián Uribe. ¡Qué gusto tenerte con nosotros! El gusto es mío. Yo le estaba diciendo ahorita a los muchachos que los veía desde niño yo y ahora estoy aquí. Sí, ahora aquí, fíjate. Exacto. Sí, mira, aquí ventaneamos a todo mundo. Y quiero decirles que antes de que entrara en vivo, se quedó parado al lado de la cámara esperando que alguien llegara. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué no entra? No. Claro, llegó una persona con un espejo. Se acicaló. Es que, ¿sabes qué pasa? Que de repente pasan dos horas y no me veo en un espejo y me empiezo a extrañar mucho. Sí, no sé si les pasa, me empiezo a hacer falta. Sí, nos pasa. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, digo, ya me veo y me doy mucha paz. Sí estoy. Sí estoy. Oye. Sí estoy aquí. Sí estoy aquí. Bienvenido a Ventaneando. Bienvenido. No, gracias. Gracias por la invitación. Por primera vez aquí en Ventaneando, después de muchos años. La verdad, sí los he visto mucho tiempo, ¿no? Ese niño, ¿verdad? Y, digamos, ya era mayorcito. Ya crecito, pero no, siempre los he visto y me encanta. Y ahora, por primera vez aquí, feliz, la verdad es que me he aventado hasta los chismes de mí. ¿Qué sentaste? ¿Qué sentiste cuando llegaste aquí a la Ajusco y todo, en la entrada y todo? Pues bien, la verdad es que muy bien. Fíjate que yo no tenía ningún problema. Ahorita ya puedo ir a donde yo quiera. Estuve bien muchos hecho. Años como exclusivo, pero ahora ya soy, digamos que, chino del libre. Del mundo. Y muy feliz porque sigo trabajando allá y puedo trabajar en donde sea. Y series y películas como la que estoy ahorita promoviendo. Claro. Qué maravilla. Yo venía mucho tiempo queriendo hacer un político. Yo no había hecho, pues. Tu personaje es político. Mi personaje es un candidato a la presidencia de México que está a punto de ganar. Fíjate. Ya Ajá. va a ser el candidato. Ajá. Ya lleva 10 puntos arriba y todo. Y de repente le hablan a su casa y dicen: tu abuela, que es con la que se crió mi personaje, porque él es huérfano. Una persona huérfana, se está muy grave. Mi abuela es de Catemaco, entonces toma un helicóptero que le prestan, ¿verdad? Del gobierno. Sí, eso no pasa. Cosas que no pasan. No pasa. Y entonces va a ver a su abuela y la abuela le dice: antes de morir, quiero, mi última petición es que seas honesto y que digas la verdad. Uy, vale. Y el cuate dice: abuela, no me pide eso, soy político, no puedo. Y entonces, prométeme que vas a ser honesto. Abuela, entonces la abuela fallece y ahí pasa algo que el tipo ya no puede mentir, entonces ya todo lo que sale de su boca es verdad. Necesitamos a esa abuela por acá. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces el tipo empieza a venirse en picada porque empieza a soltar. No, se quedarían en silencio. La verdad. Empieza a decir todo. En los mítines empieza a decir todo. La verdad. Imagínate los reporteros. Candidato, ¿qué hay de cierto que usted ha recibido dinero para financiarse? Sí. ¿Sí? Y no nada más de los gobernadores, ¿eh? Y me acabo de comprar este reloj y tengo un departamento en Polanco para ver a mis amantes. Usted prometió que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Era una tomada Era una de pelo, promesa, ¿ves? Prometer no empobrece, como les prometí muchas cosas que no les voy a cumplir. Y entonces ahí empieza lo divertido de esta película. Es por eso se llama El Candidato Honesto, que ya el jueves en todos los cines del país, 2,200 salas, wow, o sea, un estreno grande. Adrián, y yo muy, muy feliz. El año pasado estrenamos Infelices para Siempre con Consuelo Duval, sí, que le fue re bien, que fue la película después de pandemia que volvió a... Volvieron a trabajar juntos. Claro. Qué bueno, ¿no? Volvimos a trabajar juntos y esta película volvió como a reposicionar el cine mexicano. Claro. Y ahora pues tengo mucha esperanza y toda la gente que trabajamos en esta película, Pipe Ibarra, que es su ópera prima, Paola Ramones, hija de Adal, va a ser mi hija. La vimos ya, el tráiler está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Está muy divertido, creo que la película va a estar muy buena. Pues yo espero que la gente vaya, que se divierte, porque es una comedia, pero también tiene mensaje, tiene reflexión, o sea, creo que la gente... Y además es muy oportuna. Total. Y muy actual. Desde que se me ocurrió, fíjate que cuando los directores me dicen, oye, vamos a hacer, ya cerramos el trato de hacer la película y todo, les digo, oye, y si cuando estén en la época de elecciones, yo saco un video diciendo que yo... Sí, Adrián, me voy tantito, a aventar a la política para que la gente lo crea y después me voy a aventar a la política, pero por la película. Película. Entonces lo hago y bueno, o sea, ustedes... Sí, creo que no la creímos tantito. Todo el mundo. Donde te hubiera caído la grande. Sí. ¿Qué haces? ¿Nunca lo has pensado? O sea, así de pronto se te ocurriría decir... Fíjate que ahora me han preguntado mucho, oye, ¿te gustaría? La verdad... No, o sea, no, creo que no. Sí. Yo prefiero seguir. No tiene sangre de político. No. Porque diría la verdad. Exacto. No. Y eso sí los haría reír mucho. Eso sí. Como nos hacen reír de repente. Humor involuntario. Bueno, que también nos hacen reír de manera involuntaria, pero no saben hacer reír. Pero además se
sí. que en tu vida profesional has sido tan feliz. Ay, sí. Fíjate que sí. Porque haces feliz a todo mundo que te estamos viendo. Sí. Me metería en problemas. Te meterías en problemas, ¿para Pero qué? Fíjate que el hacer este personaje, creo que es una catarsis para mí también, como hasta como mexicano, como ciudadano, porque muchas veces sí. he querido opinar muchas cosas que luego escribo tweets y los borro y digo, ¿sabes? Me quedo sí, como, sí, digo, ¿para qué sí. me meto en problemas tan Andale, dividido sí. que está? Ah. Y este personaje, pues creo que es una buena oportunidad para, digamos, de alguna manera poner mi granito de arena. Qué ¿no? genial. Sí. ¿Tus hijos? ¿Cómo está Gael? Enorme ya. Gael, 21 años, que sale sí. en la película. ¿Cómo 21 Fíjate. Años ya? Ya, años, y guapísimo. Gracias, ya me pasó. Sale en la película de Tonatiu, mi personaje de joven. Entonces, ¡ah, qué lindo! Prieto, mi hijo, mi hija Emily, de 3 años y medio, y Mateo, que ya tiene 9 meses. ¡Wow! Cuando me dijo mi hijo, que le dije, oye, vas a tener una hermanita. Con Emily, me dice, papá, pero le voy a llevar 19 años a mi hermanita. Le digo, pues estamos igual. Yo le llevo 19 años a la mamá de tu hermanita. Pues está claro. Estamos igual. La edad es una idea nada más. Es una idea, sí. es un número nada más. Claro, sí. Totalmente. Claro. Y te reencontraste ahorita en esta nueva etapa con esta mujer tan hermosa que tienes. Sí. Estás muy contento. Te vemos muy feliz en todos los pues sentidos. Sí, yo creo que es lo que más me ha costado trabajo, ¿no? ¿Qué? La familia, o sea, el formar una familia, el rehacer mi vida, y estoy muy contento, y finalmente pues es tu sí, centro, el sostén, claro. ¿Te cuesta el sostén. Trabajo aceptar la felicidad que en este momento tienes? No, porque la he trabajado y he trabajado en seguir, sigo trabajando en, por ejemplo, en terapia, para seguir haciendo una mejor versión de mi persona, primero como ser humano y después como artista. Pero yo creo que primero tienes que empezar por como estar bien emocionalmente, claro, espiritualmente, obvio, psicológicamente, claro. porque eso te lleva a estar bien en lo profesional, ¿no? Claro. ¿Cuál de tus personajes es con el que más te identificas? ¿El Víctor? ¿El cuál? Definitivamente el Víctor. Es que el Víctor soy yo. Es genial. Siento que ya se mimetizaron. Fíjate que yo, ahorita es cuando actúo. Del Víctor soy yo. Sí, claro. O sea, a mí me pones la peluca y... ¿No? O sea, y se me sale el barrio porque pues sí. uno... Pues eres de barrio. Uno, ¿no? Como dicen, uno deja el barrio no lo deja uno nunca. Y como dice el Víctor, hay maderas que no agarran el barniz, ¿no? Sí. Pero, y es el personaje que lleva 20 y tantos años desde que lo empecé a hacer. Voy a Estados Unidos a hacer giras y el Víctor, o sea, rockstarea, salgo ¿Sí? del Víctor y ¿Sí? es una cosa impresionante. ¿Tú porque, fíjate que sí, ese personaje lo creen haciendo shows en casas. Ajá. Trabajé muchos años, primero haciendo show de payaso en sí. fiestas infantiles, pero sí. después di el brinco a fiestas para adultos. Y ahí empecé a hacer el policía de tránsito. El policía es buenísimo. El policía Pancho Aurelio. Poncho Aurelio es genial. Que fue con el que empecé en la tele. ¿Sí? O sea, la gente ¿Sí? no me conocía más que de Poncho Aurelio, ¿no? Pero además tienes estudiado al policía de una manera fantástica. Es que aparte me pararon muchas veces. Sí. Era y eso que no traías coche. Hiciste trabajo de investigación muchos Totalmente. Años. Totalmente. Y luego ya el Víctor salió en las casas y lo llevé a la hora pico. Ahí el Pollito González lo bautizó, porque no se llamaba Víctor, era el chofer de microbús. Sí. Y el Pollito González le puso Víctor, ¿no? Porque tenía una muchacha que le ayudaba a su casa, que tenía a su novio que era el Héctor. Y decía, no, es que va a venir el Héctor. Y también el Víctor. Entonces, así salió el Víctor. Tú estás para una entrevista de 3 horas, ¿cuándo me la das? Pues cuando yo cuando quieras. Yo okay. Tengo muchas cosas que platicar. Muchas. Me voy a poner de acuerdo para hacértela. Yo feliz. Y te agradezco mucho que estés aquí en Ventaneando, hombre. Y te deseamos mucho éxito con esta película. Muchas gracias, ¿okay? A toda la gente que vaya este jueves 8 de agosto en todas las salas del país. El candidato Honesto. Se van a divertir, pero también se van a espejear, porque habla de esta de este claro. valor que parece que está en peligro de extinción, que es la honestidad, ¿no? Así Ay, es. Y se queda en el Facebook Live Exacto. con nosotros. Así. Para Exacto. que la gente le siga preguntando aquí en las redes y ahí estará. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando.